Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre fotogramas clave. Entonces, el fotograma clave es como te da la posibilidad de hacer una transición con cada filtro que tú agregó a tu video, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el video pasado hemos estado agregando filtros, ¿no? Por ejemplo, yo puedo seleccionar el brillo, por ejemplo. Y acá hay un botoncito que es fotograma clave. Yo lo clico y él va a abrir acá abajo esa carpetita aquí, ¿no? Fotogramas clave. Y acá ele vai dar como uma curva de nível, assim. Então, com o clique direito acá, eu posso eliminar o fotograma clave ou eu posso cambiar sua forma, né? Discreto, lineal, suave. Ou por suave, por exemplo. Então, o que faz isso? Por exemplo, nesse ponto, eu posso elegir um valor de brilho, por exemplo. Eu posso começar meu vídeo com brilho oscuro e al final eu posso subir o brilho. Eu vou ser bem explotado assim, e incluso posso ser essa transição mais suave possível assim. Então, acá eu posso inserir outro ponto. Acá outro ponto. Então, isso é ajustável, mira. Vês? Depois do cilário, pelo. E rubendo com isso. Aqui. Vou ajustar de novo. E pode agregar quantos pontos me dê a gana, né? Entonces, cuando yo play, mira, empieza oscuro y va subiendo y va dando claridad, ¿no? Es súper útil, así, si tú quieres hacer una transición entre dos cortes de tu película y queda un efecto así, ¿no? Que la transición sea suave y etcétera. Isso tu pode ser para vídeo, pode ser para áudio, pode ser com a maioria dos filtros, ou seja, eu posso fazer isso com contraste, com balanço de branco, etc. Então, acá eu he hecho uno, por exemplo, com o tono, seja, he intentado fazer com a correção de color, perdão, e onde eu hago, empiezo o vídeo em um tono frio. Y suba un tono caliente, ¿no? Quedó más o menos, pero para el ejemplo, creo que está bueno. Acá tengo otro ejemplo, un corto que estoy haciendo. Entonces, de una escena para la otra, yo he usado fotograma clave para brillo, ¿no? Entonces, en esa escena seleccionada, he utilizado ese fotograma clave. Entonces, acá se puede notar esa línea, ¿no? Suave. Donde yo empiezo con un brillo bajo y subo el brillo para igualar con la escena posterior, ¿no? Entonces ella queda así, ¿no? Mira cómo el brillo aumenta y cruza para la otra escena, ¿no? Entonces yo he hecho esa transición, he hecho fotograma clave para eso, ¿no? Para que el corte sea orgánico así. Vale, más una vez les paso. Mira cómo asciende y corta para la otra. Entonces, esa herramienta
Sugiro que explorem, que roguem com ela, que pode ser bem útil e é bem interessante assim. Valeu.